Más de medio siglo de prolífera existencia avalan la solidez artística del coro profesional de Bayamo, agrupación surgida durante la segunda mitad del pasado siglo gracias a la entrega del músico bayamés René Capote Riera. La función primordial del coro es hacer cultura, y en eso nos empeñamos todos los días, en montar un repertorio variado, en montar un repertorio que tenga complejidad artística y que tenga valores artísticos. El coro de Bayamo es uno de los elementos identitarios de la ciudad, como lo puede ser nuestro parque, nuestra iglesia. Es algo que ennoblece y aumenta la cultura de nuestro pueblo. Creo que le ha aportado a la ciudad un historial musical, y es como el engarce con las tradiciones musicales de Bayamo, con su banda. Yo no veo esto separado, yo lo veo como un corpus que se entrelaza, que se comunica, que entrega y recibe. Con un repertorio activo que abarca diferentes etapas y estilos musicales, esta coral entrega su arte a públicos diversos y enfoca su presente quehacer en el trabajo comunitario. Queremos hacer un videoclip, seguir trabajando con los jóvenes, con las cantorías infantiles. Esto que vieron esta noche es muestra de lo que estoy haciendo con el coro juvenil, y trabajar en las comunidades, que es una de las cosas que más me preocupa ahora. El coro de Bayamo para la ciudad y para los bayameses, yo sé, creo que es, o considero con toda certeza, que es la parte musical y artística de esta ciudad. O sea que en sus cuerdas y en su música vibra Bayamo y vibra lo mejor de la cubanía. Heredero de una tradición centenaria, el polifónico coro profesional de Bayamo tiene raíces en el siglo XVI. Su excelente ejecutoria lo ubica entre los mejores y más antiguos de su tipo en el país. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.